Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones. Continuamos con las piecitas del perrito Pitbull. Hoy vamos a trabajar las piernitas. Empezamos con el hilo blanco haciendo un anillo mágico con 6 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Jalamos el hilo, sacamos la marquita. Como acostumbramos trabajar, 2, 4, 6. En la segunda vuelta, amigas, vamos a hacer dos puntos en cada cadena. Y nos vamos a quedar al final con 12 puntos. Seguimos con la vuelta 3, en la cual empezamos con un punto, un aumento. Hacemos este motivo 6 veces y nos quedarán 18 puntos al final. Bajamos la vuelta 4, empezando con 2 puntos bajos, un aumento, repetimos 6 veces, nos quedamos al final con 24 puntos. Seguimos con la vuelta 5 haciendo 3 puntos bajos. 3. 3 y un aumento. Repetimos 6 veces. Nos quedaremos con 30 puntos. Vuelta 6 empezamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Repetimos 6 veces. Al final nos quedaremos con 36 puntos. Vuelta 7, empezamos con 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. Repetimos 6 veces. Al final nos quedaremos con 42 puntos. La vuelta 8. Vamos a trabajar punto sobre punto los 42 puntos que nos quedan. Bueno, empezamos la vuelta 9 con 10 puntos bajos. Lo mismo que en los bracitos o las patitas. 2, 3, 9, 10. Ahora vamos a hacer una disminución. Una disminución. Hacemos 3 puntos bajos. 5 veces este motivo. Una disminución y 3 puntos bajos. Terminamos los 5 motivos, ahora hacemos nuevamente una disminución y terminamos con 5 puntos. La vuelta 9, nos quedamos con 36 puntos. La vuelta 10, empezamos nuevamente con 10 puntos bajos. 1, 2, 10.
Ahora hacemos una disminución y dos puntos bajos. Repetimos cinco veces. Ya hicimos los cinco motivos. Ahora nuevamente hacemos la disminución y nos vamos a quedar, vamos a terminar la vuelta con cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Y en esta vuelta nos quedan 30 puntos. La vuelta número 11. Empezamos nuevamente con 10 puntos bajos. 2. Bien, tenemos 10 puntos. Ahora hacemos una disminución. Una disminución y un punto bajo. Repetimos 5 veces lo mismo. Ya hicimos los cinco motivos. Ahora hacemos una disminución y terminamos con tres puntos bajos. Al final nos quedan 24 puntos. La vuelta 12. Empezamos con 11 puntos bajos. 1, 2, 11 puntos. Una disminución. Una disminución. Dos puntos bajos. Uno. Dos. Ahora nuevamente una disminución. Nuevamente dos puntos bajos. Uno. Dos. Una disminución. Terminamos con tres puntos bajos y nos quedan 21 puntos. Ahora, amigas, de la vuelta 13. A la 18 vamos a trabajar punto sobre punto estos 21 puntos que nos quedan. Bueno, ya avanzamos hasta la vuelta 18. Ahora la 19 empezamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y vamos a hacer un aumento. Un aumento. Terminamos la vuelta con 17 puntos. Al final nos quedarán 22 puntos. Ahora, amigas, desde esta vuelta vamos a trabajar con el hilo café. Y la vuelta 20 hasta la 22 vamos a trabajar punto sobre punto. Seguimos con la vuelta 23. Empezamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer dos aumentos. Ahí va uno, el otro aumento. Terminamos la vuelta con 16 puntos y al final nos quedaremos con 24 puntos. La 24, empezamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 5 y vamos a hacer dos aumentos. Ahí va uno y el otro aumento. Terminamos la vuelta con 17 puntos y al final nos quedarán 26 puntos.
ahora las vueltas 25 y 26. Vamos a trabajar punto sobre punto los 26 puntos que nos quedan. Vuelta 27, amigas. Vamos a empezar con 5 puntos bajos. Tenemos 3, 4, 5. Ahora vamos a hacer dos disminuciones para que se arme nuestras piernitas como queremos. Dos disminuciones y avanzamos con 10 puntos bajos. 1, 2, ahora vamos a hacer un aumento. Un aumento. Esto es el centro de la piernita. Un aumento, terminamos con 6 puntos bajos y nos quedarán 25 puntos al final. La vuelta 28, vamos a empezar con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer dos disminuciones. Uno, dos. Continuamos con 10 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Vamos a hacer un aumento encima del otro aumento y vamos a terminar con 6 puntos bajos. Nos quedarán 24 puntos al final. Ahora la vuelta 29. Vamos a trabajar punto sobre punto los 24 puntos que nos quedan. En la vuelta 30 empezamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Hacemos un aumento. Un aumento, seguimos con 11 puntos. Ahora hacemos un aumento, terminamos con 7 puntos y nos quedan 26 puntos. A vuelta 31, vamos a hacer punto sobre punto los 26 puntos que nos quedaban. La vuelta 32, empezamos con 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Luego hacemos un aumento. Un aumento y seguimos con 12 puntos bajos. Ahora hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con 7 puntos y al final nos quedarán 28 puntos. Ahora la vuelta 33, hacemos punto sobre punto los 28 puntos que nos quedaban. La vuelta 34, empezamos con 6 puntos bajos.
dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora hacemos un aumento. Seguimos con 13 puntos. Ahora hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con 7 puntos y al final nos quedarán 30 puntos. Bueno, ahora hacemos de la vuelta 35 hasta la 42, punto sobre punto, los 30 puntos que nos quedaban. La vuelta 43 empezamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer una disminución. Ya estamos terminando la piernita. Una disminución, 3 puntos bajos. Repetimos 4 veces. Ahora hacemos una disminución. Terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. Y nos quedaremos con 22 puntos. Ahora, amigas, vamos a hacer la vuelta 44 y la última vuelta. Empezamos con 3 puntos bajos. 2, 3. Hacemos una disminución. Y 2 puntos bajos. Y repetimos este motivo 4 veces. Ahora hacemos con una disminución. Terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. Nos quedarán 22 puntos y terminamos las piernitas. Sacamos la marca. Hacemos un punto deslizado y vamos a estirar hebra y vamos a... Hemos terminado. Bueno, amigos, acá pueden ver la piernita. Quedó en esta forma con sus detalles. Hay que rellenarlo y se va a ver bonito la pierna, amigas. Listo. Pueden hacer su... Tienen que estar haciendo su par, tanto de las patitas y de la pierna, para que en el próximo video terminemos con la última pieza que nos queda, la colita, y indicarles dónde lo van a coser las piezas del perrito Pit. Amigas, les invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video de ninguna pieza del perrito Pilbot. Bueno, chao, amigas.